El día de San José, 19 de marzo, laborable en España, el director del CNI, Félix San Roldán, va a comparecer ante el Congreso. Acudirá a la llamada Comisión de Secretos Oficiales, un ámbito restringido en el cual teóricamente se pueden decir cosas reservadas, delicadas, secretas, etcétera, porque van a quedar en ese ámbito nada más. Pero digo llamada porque en realidad en esa comisión todo lo que se pone sobre la mesa acaba saliendo, porque los asistentes lo cuentan a otros diputados, estos a los periodistas, y al final aparece en la prensa. San Roldán se ofreció a comparecer ante la comisión a raíz de los espionajes en Cataluña. Se publicó allí que detrás podían estar los servicios de inteligencia españoles y dijo, pues me ofrezco a ir a acudir a informar a la Comisión de Secretos Oficiales. Ahora se dice que también va a hablar, porque le van a preguntar sobre la princesa Corina, la entrañable amiga del rey, como dice ella de sí misma, para contar pues, sus actividades, qué es lo que hace y sobre todo esos servicios al gobierno y al Estado. Sabiendo que la comisión es un coladero y que todo lo que allí se dice se va a saber poco después, ¿alguien cree que el director del CNI va a contar algo relevante, secreto, importante, delicado? Seguro que no.